Hola, putos, ¿cómo están, hijos de pu? Bueno, ahora vamos a reaccionar, obviamente, a una canción, a otra canción de la Rocola Rústica. Miren la carátula, hay tremendo plagio de revista esta del Cuarteto de Nos. Diario Nación Antipatriótica, tema 5, al parecer así se llama el disco este de la Rocola Rústica. Ay, me da sueño antes de escucharla, ya me da sueño. Qué poronga la carátula, ¿no? O sea, para una imagen promocional está buena, pero para mí como carátula es una cagada porque tiene demasiado texto. Entonces no sabes, si vos no conoces a la banda, no sabes cuál es el nombre de la banda ni sabes cuál es el nombre del álbum. Pero bueno, vamos a escuchar este tema a ver qué tal está, a ver qué tal se han evolucionado en este corto lapso de tiempo las rocolas rústicas, ¿eh? Vamos a escuchar 3 minutos y medio el tema. ¡Extra, extra, extra! Una mujer paralítica se acaba de levantar de su silla después de haber escuchado una canción de una tal Rocola Rústica. ¡Guau! Wow, lo que puede hacer el poder de la música. Instrumental robada, como tiene que ser. Cuando sienta que toda su vida se fue atrás y se vaya a querer terminar, la pobre vieja tiene que continuar, aunque ya casi ni siquiera puede respirar. Ya nadie la visita. Está sorda y ciega, no puede caminar ni hacer nada en su propia cuenta. Quiere morirse y no puede seguir porque la paralítica odia existir. Cuando sienta que ya nada va a volver, solo se toma sus pastillas para olvidar el dolor. Tiene la esperanza de algún día. Bueno, yo creo que ahí le pusieron un reverb a la voz. Bueno, al menos algo de mezcla hicieron. Y no sé si tiene algún ecualizador incluso. Y a volver atrás, pero tiene bien sabido de que eso no va a pasar. La paralítica ya suele existir, sabe que ya ni sus hijos van a volver ahí. Y cuando no quiera respirar, simplemente recuerda todo lo que un día soñó, lo que se perdió y lo que no volverá, porque esos años se han perdido en la oscuridad. Bueno, yo creo que al menos hasta ahora es una canción más triste que graciosa, ¿no? Es una canción más, justamente, no se centra en el humor, o al menos a mí no me dio un carajo de gracia, pero bueno. Sienta que va a volver a caminar, solo se levanta para poder escapar. Sigue su camino por el túnel hacia la luz. Su vida se ha acabado con un triste blues. Bueno.
Bueno, vamos a dejarles un comentario. Vamos a dejarles un comentario. Este, muy, todo en mayúscula para que se lea mejor. Muy buena canción, Urice, con signo de exclamación. Ojalá que su próximo lanzamiento sea de un noveno